El siguiente trabajo es la ponencia titulada DOI, ¿qué es y para qué sirve?, a cargo de la ponente Margarita Micaela Zapata Guerrero. Adelante. Buenas tardes. En esta ocasión voy a hablar sobre lo que es el DOI y para qué sirve. A través de los años, los identificadores de publicaciones siempre han estado presentes para tener un control y poder localizar fácil y rápidamente información contenida en libros, publicaciones seriadas, sobre todo en formato impreso. Entre muchos otros, los códigos más conocidos para esta identificación son el ISBN, que es el International Standard Book Number, para libros impresos y en la actualidad también para libros digitales. También tenemos el ISSN, que es el International Standard Serial Number, para publicaciones seriadas, como son revistas, periódicos, bases de datos, etc. Ahora bien, desde hace ya varios años estamos viendo la creciente aparición de materiales u objetos electrónicos. A estos normalmente se les vincula con una URL, que es un localizador uniforme de recursos, es decir, es la dirección única y específica que se asigna a cada uno de los recursos disponibles en la red. Y estas pueden ser páginas HTML, documentos CSS, imágenes, videos, etc. Las URL permiten citar o buscar en Internet estos materiales u objetos electrónicos. Sin embargo, las URL en algunos casos presentan algunos problemas. Por ejemplo, que el contenido se puede mover o pueden cambiar los esquemas de esa URL, que los enlaces no son confiables y que pueden romperse si una revista se muda de editorial o se reestructura su plataforma. El enlace puede contener algún error. Debido a esto, el sector editorial pensó en crear una forma para la identificación de estos documentos y evitar los problemas antes mencionados. Es así como surge el indicador conocido como DOI. ¿Y qué es el DOI? El indicador DOI, por sus siglas en inglés, Digital Object Identifier, en español, Identificador de Objetos Digitales, es una cadena de caracteres utilizada para identificar la propiedad intelectual en el ambiente digital. Constituye un identificador único y permanente de un contenido y un mecanismo para acceder a ese contenido de manera electrónica. Se le considera el ISBN del siglo XXI porque brinda un sistema similar, pero dentro del ambiente digital. Es muy parecido a lo que el ISBN que se utiliza para los libros impresos y también digitales. Un nombre DOI es un identificador, no una ubicación, de una entidad en las redes. De una entidad en las redes digitales. Proporciona un sistema de identificación permanente, accionable e interoperable de información. Un nombre DOI puede ser asignado a cualquier entidad, sea física, digital o abstracta, sobre todo para compartir con una comunidad de usuarios interesados
o para la gestión de la propiedad intelectual. A diferencia de la URL, un DOI se apega al contenido de un objeto en línea, no a la ubicación, como ya lo mencionamos anteriormente, por lo que queda asociado con un objeto independientemente de los cambios que se hagan en la dirección web. Por otro lado, el DOI está asociado a una URL, pero esta se puede actualizar, por lo que siempre se redirige a la ubicación actual del contenido. El enlace que provee DOI posee las siguientes características. Las acabo también de mencionar, que es accionable a través del mecanismo de resolución de números. El DOI enlaza al recurso, que es persistente, mientras que la información acerca de un objeto puede cambiar con el tiempo, el código DOI es permanente. Es interoperable a través de un modelo de interoperabilidad semántica. El sistema DOI permite que la información originada en un contexto sea utilizada en otros contextos automatizados. Es lo que les acabo de mencionar, que es accionable, que es persistente y que es interoperable. ¿Cuál es la estructura? El sistema DOI está formado por varios aspectos. El primero es una sintaxis de numeración estandarizada, que se compone de dos partes: un prefijo asignado al editor o editorial por una agencia registradora y un sufijo asignado por el editor o editorial al contenido específico que se va a identificar. En este cuadrito podemos ver el prefijo que está construido con el código de la agencia registradora del DOI y el código del editor que asignan el sufijo. Y el sufijo, en este caso, es el ISBN de un libro. Así queda constituido un identificador DOI. En este caso, el sufijo del DOI puede a su vez estar conformado por otros identificadores, tales como el ISBN, el ISSN, el CIS, el CICI, etc. Por ejemplo, en este cuadrito que les mostré, este identificador DOI está conformado también por otro identificador, que es el ISBN. Otro aspecto son los servicios de resolución, que es el proceso mediante el cual un identificador constituye una entrada a un servicio de red para obtener información acerca de un objeto digital. Si el objeto es movido a un nuevo servidor o cambia de empresa, el cambio de URL es guardado en un directorio y todos los usuarios son direccionados al nuevo sitio web. Otro aspecto son el modelo de datos. En este caso, los metadatos brindan información acerca del objeto y pueden incluir nombres, identificadores, descripciones, clasificaciones, tipos, lugares, tiempos, medidas, relaciones y cualquier otro tipo de información relacionada con el objeto digital. Y el último de los aspectos es el mecanismo de aplicación. Las agencias reguladoras son las encargadas de proveer los servicios de DOI,
a las entidades registrantes a través de los lineamientos de la International DOI Foundation. Algunas agencias reguladoras, entre las más conocidas, ya lo mencioné, es la Fundación Internacional de Identificación de Objeto Digital, la CrossRef, DataSign y Meta. Estas son algunas de las agencias que proveen los números identificadores DOI. ¿Para qué sirve? Ya lo vimos a través de lo que estuve comentando hace un momento. Y, entre otras cosas, aparte de que el DOI es un identificador persistente, además sirve para buscar y localizar documentos en Internet. Ya lo habíamos mencionado. A través de metadatos, autor, título, datos de publicación, etc. También nos sirve para citar recursos electrónicos de carácter científico, para publicar documentos científicos. También para compartir información, garantiza ir directamente hacia el objeto que identifica, facilita las transacciones comerciales y sirve de enlace seguro y único entre los usuarios y los suministradores de información. Aquí tenemos algunos ejemplos de cómo, de algunos DOIs en diferentes documentos. En este caso, por ejemplo, el primero es de un libro y como ya lo habíamos visto en el cuadrito anterior, está constituido principalmente por el ISBN. El sufijo es el ISBN del libro. Esta parte de aquí es el prefijo. En un capítulo del libro tenemos igual el sufijo y el prefijo está constituido igualmente por el ISBN y por un número 1 que se refiere al capítulo al que se refiere ese identificador DOI. En otro identificador DOI tenemos el capítulo 2. Es exactamente lo mismo, pero al final lo identifica con el número 2 que corresponde al capítulo a que hace referencia ese identificador. En un artículo de revista, igual tenemos aquí el prefijo, el prefijo, y en el sufijo tenemos que lo constituye el título de la revista, JAMA, el año, y este número que probablemente lo proporciona la agencia registradora. En este otro ejemplo, igual de un artículo de revista, tenemos el prefijo y el sufijo. En este caso está incluyendo otro identificador, SISI, que identifica regularmente publicaciones seriadas. Es parecido al ISSN. Aquí está el año de publicación, el volumen, el número, páginas y algunos otros datos que probablemente estén relacionadas con la publicación, ya sea con la revista o con el artículo. Y finalmente tenemos aquí un DOI de un título de revista. Es muy sencillito. Tenemos el prefijo y el sufijo está construido con las iniciales del título de la revista. Revista Española de Documentación Científica. Ahora bien, lo que se refiere a las citas bibliográficas, el DOI puede incluirse en su forma completa con una URL o bien acortado. Eso va a depender del estilo bibliográfico que se utilice. Aquí dos ejemplos muy sencillos, en formato APA, tenemos toda la referencia. Y aquí como ven, está la URL hasta aquí. Y de aquí para acá
está el identificador dummy. Entonces esto aparece como una URL. Y en el formato IEEE tenemos la referencia y el dummy acortado. El prefijo y el sufijo. No aparece esta parte como la URL. Estas son algunas obras que consulté. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Margarita. Pues sin duda muy valiosa la información. Yo creo que esta tecnología también está muy en boga y es muy importante que se implemente y que se conozca y se sepa las implicaciones. Hay una pregunta, bueno, hay varias preguntas. Voy a leer algunas por el tiempo. Si me da tiempo, leeré más. Preguntan, ¿quién asigna el DOI? Son algunas agencias, como ya lo mostré aquí, por ejemplo, estas son las agencias que asignan los números DOI. Uh-huh. Otra pregunta ¿es posible asignar DOI a artículos en prensa? Sí, sí es posible. No puse los ejemplos, pero sí es posible asignar números DOI. Sobre todo si van a estar en los ambientes digitales, si es posible asignar ese número.